Para mí, la New Left Review es un referente intelectual y moral, además de una herramienta para entender y comprender el mundo en el que queremos transformar. Me parece un referente que ha sido y sigue siendo indispensable en el panorama de la cultura política digna de transformar las cosas. Pues si te digo la verdad, no me acuerdo, porque hace un montón de años que la sigo y yo creo que fue al albur del inicio de la transacción, eso que llaman transición aquí en España, pues al inicio de la transacción española, a finales de los 70, yo creo que la conocí. Y me pareció ya desde el primer momento ella y la Monthly Review, los dos referencias intelectuales internacionales que más me interesaron. Porque aporta diagnósticos certeros, porque hace revisión histórica de mucho interés para la reflexión en ciencia social y en ciencia política, y porque ayuda a entender el mundo y a la vez con un punto de vista explícito de vocación de transformación, yo diría revolucionaria, que es una palabra un poco en desuso hoy, pero que tiene para mí vigencia. Yo creo que es un proyecto en el que, como otros, hace falta una sostenibilidad económica, sin la cual el proyecto no existiría, y por tanto hace falta un compromiso de los interesados y beneficiarios de su lectura, con su lectura, y a la vez me parece muy interesante su apuesta de poner a disposición de las mayorías que les interese a través de Internet, poner a disposición de forma libre sus contenidos. Creo que es una doble apuesta. Imprescindible la sostenibilidad económica y muy elogiable esa disposición de los contenidos para quien los quiera ver directamente a través de Internet.